Esta es primera llamada, primera. Primera llamada. Hola, no voy a molestar. Está muy, muy justo, ¿verdad? Gracias, gracias. Muy buenas noches. Sean bienvenidos a la presentación del disco dedicado a la soprano Alicia Torres Garza, que constituye el séptimo volumen de la serie de CDs titulada Grandes Voces de la Ópera en México. Para ello, además de un servidor, integra en la mesa el licenciado René Avilés Favila, coordinador de Extensión Universitaria de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana, el maestro Héctor Sosa, productor artístico de esta colección sonora de enorme importancia histórica y, por supuesto, la maestra Torres Garza, protagonista de esta velada. El disco compacto que hoy se da a conocer forma parte de una magnífica serie lanzada por la Universidad Autónoma Metropolitana desde hace ya varios años, bajo el amoroso cuidado y supervisión de Héctor Sosa, quien se ha dado a la encomiable tarea de preservar y difundir, se ha dado a la encomiable tarea de preservar y difundir las voces de importantes figuras de la lírica nacional. Este nuevo CD, dedicado a Alicia Torres Garza, comprende actuaciones de la soprano desde 1961 hasta 1988, tanto en México como en el extranjero, que muestran sus grandes cualidades como cantante e intérprete. Además de mi cariño y admiración por Alicia, a quien tuve el privilegio de escuchar en muchas de sus actuaciones desde 1977 en una extraordinaria Mimi, soy egresado de la carrera de Comunicación Social de la UAM Xochimilco, por lo que estar hoy aquí es para mí un doble placer. Desde su debut en el Palacio de Bellas Artes en 1960 hasta su última presentación en 1987,
Alicia Torres Garza fue una presencia constante en las temporadas de ópera de México. Su voz de soprano lírico ligero, de hermoso timbre, amplio registro y extraordinaria facilidad para afilar y emitir en pianísimo, conservó intactas sus cualidades hasta bien entrado el siglo XXI. Poseedora de una magnífica escuela de canto y una técnica vocal a toda prueba, combinó con éxito la carrera de cantante de ópera con su actividad como recitalista, y la crítica especializada no cesaba de ponderar su musicalidad, su refinamiento, su clara dicción, su impecable afinación, sus brillantes agudos y su exquisita media voz. Luego de deleitar a varias generaciones en un amplio y variado repertorio en el que la música de Manuel M. Ponce ocupó un lugar preponderante y la situó como una de sus intérpretes más destacadas, la soprano se retiró por decisión propia de la plataforma de conciertos hace apenas un par de años para únicamente continuar al frente de la Academia de Canto del Conservatorio Nacional de Música. Nacida en La Paz, Baja California, vivió en la Ciudad de México desde pequeña en el seno de una familia con inclinaciones musicales. Comenzó su preparación vocal bajo la guía de Eulalia Ruiz, quien pasó de ser alumna y pianista acompañante en el estudio de Fania Nitua a dar clases ella misma y formar a numerosos cantantes. Gracias a Lala, como era llamada cariñosamente, Alicia forjó también una entrañable amistad con la gran contralto mexicana, y Anitúa se volvería un apoyo constante en su carrera. Como muchos otros cantantes de su generación, Alicia perteneció a la Academia de la Ópera, donde recibió las enseñanzas de diversos maestros que eran a la vez personalidades del mundo de la ópera, y fue compañera de jóvenes promesas que se convertirían igualmente en destacadas figuras. Al mismo tiempo, Alicia complementó su formación estudiando teatro con Sekisano, el gran director japonés radicado en México. En 1960 realizó su debut en la ópera interpretando el papel del Hada del Rocío en Hansel y Gretel de Humperdinck. Pronto demostraría ser una soprano de probada musicalidad para reforzar los elencos de las temporadas internacionales y capaz de asumir con absoluta solvencia los diversos personajes protagónicos que se le iban encomendando. En 1961, la Academia ofreció Los Pescadores de Perlas, que constituyó el estreno de esta ópera de Bizet en el Palacio de Bellas Artes. Como era habitual en la época, tratándose del repertorio francés, la obra se cantó en italiano. De esa función, el cronista Junius publicó en Excelsior. La protagonista, Leila, fue encarnada por la notable soprano Alicia Torres Garza, de quien hemos repetidas veces hecho comentarios laudatorios. La joven y atractiva cantante nos deleitó plenamente con su timbre de voz y se robó la representación. Su interpretación de la Romanza de la Sacerdotisa abre precisamente esta recopilación de momentos estelares que hoy damos a conocer. Paralelamente a sus primeros roles principales, Alicia abordaba diversos papeles con primarios que ayudaban a consolidar su experiencia escénica y a demostrar su buen desempeño vocal, pues tenía la responsabilidad de alternar con figuras ya consolidadas de la ópera nacional, como Ernestina Garfias, Oralia Domínguez y Belén Amparán, y con algunas de las grandes figuras de talla internacional que actuaban en México en los años 60, Teresa Stig Randall, Ana Mofo, Regine Crespán, Giuseppe Di Stefano, John Vickers, Cesare Siepi y Fernando Corena, entre muchos otros. A partir de 1965 le esperarían solo papeles principales, no siempre protagónicos, pero sí de gran lucimiento vocal y escénico, como Sophie en Werther y Adela en El Murciélago. El más emblemático habría de ser el de Musetta, en La Bohème de Giacomo Puccini. Desde que lo abordara por vez primera en 1960, fueron numerosas las veces que interpretó dicho papel a lo largo de 20 años, cantándolo incluso en 1980. De esas últimas funciones como Musetta, Kurt Hermann Wilhelm escribió para El Sol de México: tanto como Musetta que como Mimí, Torres Garza borda esta partitura, y fue un deleite y un placer tenerla en escena
tanto por su trabajo vocal como histriónico. Y es que desde 1965 hasta 1985 cantaba indistintamente Mimí y Musetta, con éxito similar en ambos roles. Una muestra de su aclamada Musetta ha quedado consignada en esta antología y proviene de una representación auspiciada por la Fundación Morales Esteves. Cantando su primer Rodolfo, Plácido Domingo fue acompañado por la ya célebre Mimí de Irma González, pero fue la joven soprano la que, al decir de la crítica, puso al rojo vivo la representación, recibiendo al final del vals una impresionante ovación de más de 2 minutos. Un nuevo papel protagónico le fue encomendado en 1963, el titular de Manon, de Jules Massenet. El disco brinda la oportunidad de escuchar a la soprano en los 3 momentos culminantes del rol: el aria de entrada de Manon, la patética despedida del segundo acto y la gran escena del Cours la Reine. Las 2 primeras pertenecen a esas representaciones de Bellas Artes, mientras que La Gavota corresponde a un recital ofrecido en Nueva York en 1966, a donde se había trasladado el año anterior gracias a una beca otorgada por Agustín Yáñez, entonces secretario de Educación Pública. Uno de los logros de ese viaje fue presentarse en el Carnegie Hall con la orquesta de la Fundación Liederkranz, como solista de las Bajianas Brasileiras número 5 de Villalobos. Es interesante destacar que justamente iba provista por Fanny Anitúa de una carta de recomendación para Vidusa Yao, la creadora de la obra. Cantó también en Detroit en el repertorio que ya le era familiar: Manon, Pescadores y Traviata. Esta antología de interpretaciones de Alicia Torres Garza permite apreciar las grandes cualidades vocales e histriónicas que sabía imprimir al personaje de Violeta, de la que nuevamente Junius comentaba en Excelsior. En La Traviata obtuvo un éxito clamoroso, principalmente en el área del cuarto acto, en cuyo final emitió una nota lindísima que, si se pudiera hacer un museo de las bellas notas que se hayan oído en Bellas Artes, figuraría en lugar prominente. En 1972, la soprano fue invitada por el empresario catalán Juan Antonio Pàmies para presentarse en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona como Doña Francisquita en la zarzuela homónima de Amadeo Vives, al lado del tenor Pedro la Virgen. Coincidiendo con su presentación en Barcelona, Alicia tomó parte en el concierto de gala del aniversario del teatro, al lado de figuras como Montserrat Caballé, Plácido Domingo y José Carreras. Y afortunadamente, esa actuación también ha quedado preservada. Su estancia en el viejo continente continuó con presentaciones en el Mozarteum de Salzburgo, donde cantó Violeta, Constance y Doña Ana, además de conciertos en la célebre catedral. Luego de esas exitosas actuaciones europeas, Torres Garza retomó su actividad en México, abordando un repertorio cada vez más amplio que incluía los papeles protagónicos en Orfeo y Eurídice, La Coronación de Popea, La Serva Padrona, El Matrimonio Secreto, El Barbero de Sevilla, Don Pasquale, Elixir de Amor, Rigoletto, Lacmé y Micaela en Carmen. Además de un amplio muestrario de roles mozartianos, que comprendía desde La Reina de la Noche y Pamina en Flauta Mágica, Barbarina, Susana y la Condesa de Bodas de Fígaro, Ilia en Idomeneo, Madame Cantabello de El Empresario, Blonde y Constance del Rato del Serrallo, hasta Doña Ana en Don Giovanni. Las representaciones ofrecidas en 1977, en una breve temporada que se llevó a cabo en el recién reinaugurado Teatro de la Ciudad, tuvieron a Alicia encabezando La Traviata y La Bohème. En ambas se hacía patente la experiencia escénica, la refinada emisión y el buen gusto al abordar las partituras. Al respecto, escribió Kurt Hermann en el semanario El Redondel: Alicia Torres Garza es una Mimí de altos quilates, cantada, sentida y dicha con calidad, con amor hacia el papel. No creemos que hoy por hoy tengamos en México una Mimí igual a la de ella. En 1979, la Compañía Nacional de Ópera presentó una nueva producción de los cuentos de Hoffmann de Offenbach,
por primera vez con un elenco íntegramente mexicano. La crítica fue unánime en sus elogios al trabajo impecable y conmovedor brindado por Alicia Torres Garza en el personaje de Antonia, del que logró hacer una verdadera creación, resultando inolvidable el trino en pianísimo con el que culminaba su escena de la muerte. En su columna de Excelsior, José Barrosierra comentaba sobre su interpretación de 1982. Solo cabe hablar de su Antonia en los términos más elogiosos. Con su natural distinción y depurada escuela de canto, supo dar a este dramático personaje toda la intensidad que posee. El éxito indiscutible de su Antonia le valió ser invitada en prácticamente todas las subsecuentes temporadas de ópera, incluida la de 1987, en que con dicho papel realiza su última presentación con la Compañía Nacional de Ópera. Entre esos años se sucedieron actuaciones de gran relevancia en su carrera. Liu en Turandot, Pamina en La Flauta Mágica y Nanetta en Falstaff, en donde alterna con la nueva generación de cantantes surgida en esa década, encabezada por Ramón Vargas. En 1980, junto a la formidable Turandot de Irma González, Alicia asumió por vez primera el papel de Liu, un personaje en el que brilló con luz propia gracias a su conmovedora interpretación y maravillosos pianísimos. Durante la emisión de esas notas casi etéreas, el tiempo parecía detenerse en el escenario. Turandot abrió la temporada de 1984 y de esa función el cronista de Excelsior consignaba. Alicia Torres Garza cantó la Liu en forma extraordinaria. Sus notas agudas fueron de una gran belleza. Emitió unos pianísimos impresionantes por su finura y delicadeza y mostró una excelente línea de canto. Esta magnífica soprano fue lo mejor de la noche y fue aplaudida con calor y entusiasmo por toda la concurrencia. La inauguración de la temporada 1981 llevó a Alicia a encabezar el elenco de La Flauta Mágica, al lado del tenor Flavio Becerra y el barítono Roberto Bañuelas, su antiguo compañero de la academia, que volvía a México tras realizar una destacada carrera en Alemania, al igual que Maritza Alemán, quien asumió en esas funciones el papel de la primera dama. Sus credenciales como impecable mozartiana se pusieron de manifiesto en su interpretación de Pamina, y la crítica fue unánime en los elogios sobre su desempeño, tanto en ese año como en la reposición de 1983, de la que nuevamente Kurt Herrmann escribió para Impacto. Alicia Torres Garza no necesita presentación. Es, ha sido y será una soprano fuera de serie. La fineza de su canto, aunada a la forma siempre correcta de decir, de vestir y de mover a sus personajes, la hacen única en nuestro ambiente lírico. Con su vasta trayectoria y su siempre impecable desempeño, era natural que la soprano se integrara al selecto grupo de concertistas de Bellas Artes, en el cual pudo brindar al público, durante más de 25 años, innumerables conciertos y recitales en los que invariablemente se apreciaba su maestría estilística, su dominio de los idiomas y lo variado y bien elegido de su repertorio. Además, claro, de la belleza del timbre, sus extraordinarios pianísimos y la frescura que había conservado su voz. Cualidades todas ellas que le permitieron ejercer con su canto el difícil arte de la naturalidad que caracteriza a los grandes intérpretes con una voz ya plenamente lírica y cargada de emotividad que la sitúan efectivamente como una soprano fuera de serie. Y es que tras 55 años de actividad profesional ininterrumpida, como cantante de ópera, concertista y maestra, Alicia Torres Garza se sitúa como paradigma de lo que debe ser un profesional del canto, un músico que sabe sacar lo mejor de su instrumento, poniéndolo al servicio de la obra y del compositor, que enriquece cada una de sus interpretaciones con su propia sensibilidad, haciendo de la más sencilla canción una pequeña obra de arte, que expresa con todos los matices de su voz las emociones del personaje que encarna y a la vez transmite al escucha sus vivencias como ser humano, haciéndolas parte del personaje. Su natural elegancia y refinamiento como mujer y como cantante se hacían evidentes cada vez que pisaba un escenario,
dominando a la perfección el estilo de cada pieza que interpretaba. Con la perspectiva que da el paso del tiempo, no es aventurado afirmar que se trata de un artista irrepetible, que con toda justicia forma parte de las grandes voces mexicanas de la ópera. Muchas gracias. Luego de esta larga perorata, pero que creo puso de relieve la carrera del artista, es hora de escuchar su voz. Y qué mejor que hacerlo en uno de sus personajes emblemáticos, Musetta de la Bohemia de Puccini. Es una función de 1962 en el Palacio de Bellas Artes, y en el vals está también la participación de Irma González, Roberto Bañuelas y Paco Montiel, con Guido Pico al frente de la Orquesta de la Ópera. Cabe mencionar que mientras escuchamos los fragmentos vocales que hemos seleccionado, tendremos oportunidad de ver algunas imágenes de la maestra Torres Garza correspondientes a sus actuaciones en esas óperas, pero también algunas otras de gran interés provenientes de su archivo, como ese hermoso cuadro que preside el escenario, que fuera pintado por el gran José García Osejo. A continuación tendremos la intervención del licenciado René Avilés Favila, coordinador de extensión universitaria de la UAM Xochimilco.
A pesar de diversidad de dificultades, choques desastrosos con una globalización que impone valores comerciales y oprime a las altas formas de cultura, la buena música y la gran literatura sobreviven. El libro de Mario Vargas Llosa, La civilización del espectáculo, precisa la contradicción de manera sencilla y brillante. A su obra, Gilly Povetsky responde aceptando lo fundamental, pero añadiendo que la definición de cultura hoy en día, en pleno siglo XXI, debe ser más amplia que en el pasado e incorporar nuevas manifestaciones artísticas y revalorar lo llamado arte popular. Es obvio que hay una banalización, frivolización precisa Vargas Llosa, de los medios de comunicación y de los mismos estados. El arte que podemos llamar clásico se ha defendido de manera individual, tratando de popularizar, de hacer masiva la ópera, por ejemplo. Ese podría ser el principio que movió a los tres tenores a cantar con estrellas del rock en medio de ruidosas actividades comerciales. En México tenemos una situación particular. Aquí, la educación y el arte fueron desde casi siempre estimulados y fomentados por el Estado. El caso más evidente son los años posteriores a la Revolución Mexicana, cuando José Vasconcelos retoma principios de Justo Sierra y lleva a cabo una reforma profunda del sistema educativo y estimula la creatividad de músicos, artistas plásticos, literatos y bailarines. Los años siguientes fueron de cierto esplendor, pero entre la fatiga de los herederos de la Revolución, convertidos en neoliberales, y el derrumbe del mundo socialista, la idea de adelgazar al Estado se hizo poderosa. ¿Por dónde empezar? Por la cultura, la educación, las artes. El fenómeno ha sido funesto. El país, inmenso productor de grandes voces operísticas, vio cómo sus tenores, barítonos, sopranos, contraltos, emigraban en búsqueda de mejores escenarios. México se estaba haciendo un país injusto con sus mejores representantes internacionales. En la UAM Xochimilco tenemos claridad del problema y sin tener muchas posibilidades económicas y de infraestructura, verbigracia, no hay orquestas o grandes escenarios, ni siquiera escuelas para música. A cambio tenemos modestas coordinaciones de extensión que tienen la tarea de incluir la cultura en todas sus formas. Tarea complicada cuando no imposible de llevar a cabo. Sin embargo, no somos insensibles ni ajenos a la ópera. En consecuencia, dentro de nuestras posibilidades, trabajamos para apoyarla. La mejor prueba son los discos que ha editado hasta el día de hoy, que son ocho espléndidos cantantes de talla internacional dentro del título Grandes Voces de la Ópera en México. Con el de Alicia Garza Torres ya podemos hablar de la seriedad de nuestro apoyo. Comenzamos con el disco de Maritza Alemán y le siguieron Gilda Romo, Roberto Bañuelas, de quien estamos preparando un libro autobiográfico y un homenaje, puesto que parte de su obra literaria fue editada por la propia UAM Xochimilco, Oralia Domínguez, Guillermo Sarabia y Cristina Ortega. Para ello, contamos con el apoyo de Héctor Sosa, de Limba y de la Fonoteca Nacional. Hoy le toca el turno al disco compacto de Alicia Torres Garza, quien posee, comillas, una voz de soprano lírico, ligero, de hermoso timbre, amplio registro y extraordinaria facilidad para filar y emitir en pianísimo, indica Francisco Méndez Padilla en el cuadernillo que acompaña la grabación. La talentosa cantante hizo una larga y exitosa carrera interpretando óperas y operetas en México y en Europa. Hizo papeles intensos al lado de Montserrat Caballé, José Carreras y Di Stéfano. El mismo Méndez Padilla considera que algunos papeles, como el de Musetta de la Bohemia, resultaron emblemáticos. Diarios como el Excelsior y el Sol de México señalaron el talento de la distinguida alumna de la legendaria Fanny Anitúa. Hoy de nuevo es noticia, tal como lo señaló el diario La Crónica del pasado domingo, al destacar que en este momento, es para rendirle un homenaje a la soprano Alicia Torres Garza por sus muchos años de carrera y señalar sus hazañas operísticas, misma nota que repitió Excelsior el día de hoy. Por fortuna de la institución que represento, coincidimos con el admirable tenor Ramón Vargas, cuya carrera ha sido realmente fructífera,
notable en el extranjero, quien ahora es director artístico de ópera en Bellas Artes. Su presencia le concede un fuerte impulso al bel canto nacional, tal como lo ha expresado en diversos medios de comunicación. La ópera en México reclama mejor trato para recuperar la dignidad de mejores tiempos. Para la universidad que represento, la UAM Xochimilco, es muy grato participar en la medida de sus posibilidades, las que trataremos de incrementar con el apoyo de nuestra propia estación radiofónica y televisiva. Las arias seleccionadas por Héctor Sosa dan una clara idea de la belleza vocal de Alicia Torres Garza, cuyo disco compacto nos enorgullece presentar en un recinto de larga historia cultural y el que les hemos hecho llegar como un obsequio de la Universidad Autónoma Metropolitana. Gracias. Para continuar escuchando algo más del disco que hoy presentamos, es el turno de la escena y aria de Violeta del acto primero de La Traviata de Verdi. La acompaña la Orquesta Sinfónica de la Fundación Liederkranz, dirigida por Thomas Martin, en un concierto ofrecido en Nueva York en 1966. Thank you.
Era la firme intención del tenor Ramón Vargas estar presente esta noche para acompañar a Alicia, pero se lo impidió a última hora un compromiso ineludible en Viena, contraído justamente para el día de mañana. Sin embargo, el actual director artístico de la Ópera de Bellas Artes, que hiciera su debut en este recinto de la mano de Alicia, como el enamorado Fenton de su Naneta, quiso compartir con nosotros algunas reflexiones a las que a continuación daré lectura. Querida Alicia, recibe mis más sentidas y cordiales felicitaciones por este disco que has dejado como legado para todos nosotros. Al escucharlo, se percibe a través de tu hermosa voz cristalina y precisa cómo se funde en emociones una interpretación que nos muestra el respeto con el que siempre te comprometiste con la música, el texto y el drama. Al escuchar tu Liu en Turandot, me trae memorias emocionantes por las múltiples veces que te la escuché en vivo. Siempre colega, siempre gentil y respetuosa, propositiva y generosa. Actualmente tu labor pedagógica es invaluable. Nada es más importante que el ejemplo y tú eres uno muy grande para todos nosotros. Hoy estoy contigo con el corazón. Mil felicidades, Ramón Vargas.
de ese extraordinario concierto con el que el Gran Teatro del Liceo de Barcelona celebraba su 125 aniversario, es posible disfrutar en la voz de Alicia Torres Garza su magnífica interpretación del aria de Luis de Gustave Charpentier. En ella hace un auténtico alarde de sus famosos pianos y se pone una vez más de manifiesto su cuidada dicción e impecable línea de canto. La acompaña la orquesta del Gran Teatro del Liceo bajo la batuta del maestro Salvador Ochoa. Thank you.
A continuación, cedemos el micrófono al maestro Héctor Sosa, productor artístico de la colección Grandes Voces de la Ópera en México. Gracias, muy buenas noches. Como dijo el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, hay que desenterrar el pasado antes que nos entierren el presente. Y de eso trata esta colección. Desenterrar las maravillosas grabaciones de estos enormes artistas y crear la memoria sonora, crear la constancia artística de tantos y tantos cantantes maravillosos. Oía esta grabación y pues sepan que es el único registro que existe, porque si no le hubieran hecho una copia a la maestra Alicia no existiría. Se quemó el Gran Teatro del Liceo de Barcelona junto con todo su archivo histórico. Entonces, esta grabación ya no existe. Gracias a la maestra y su previsión de tener una copia, es que podemos escuchar esto. Nunca nos hemos preocupado por preservar, por cuidar. Siento que tenemos que empezar a crear la conciencia de qué vamos a heredar a nuestros jóvenes, a los estudiantes, a la gente que está deseosa de conocer este arte y que necesitamos dejarle un legado cultural ante la situación nada grata que se vive en todo el mundo. Quiero hacer muchos agradecimientos. Primero, al Instituto Nacional de Bellas Artes y a la Coordinación Nacional de Música y Ópera por brindarnos este espacio maravilloso para presentar el disco. Pero hay alguien en el público a quien tengo que hacer una notoria felicitación y agradecimiento, porque no solamente es un compañero, un amigo y un maestro. Yo comencé esta serie con él. Yo comencé aprendiendo del ingeniero Humberto Terán. Hemos producido muchos discos, Humberto, y he aprendido mucho de ti. Gracias por venir y gracias por estar presente. Llevamos muchos volúmenes, ya no sé cuántos, pero hace 12 años estábamos aquí presentando el disco de mi papá con Francisco Gómez Padilla, mi hermano, doña Irma González, y pues Humberto no quiso venir porque él es muy modesto, pero qué bueno que está aquí acompañándonos. Tengo que agradecer a mi equipo de trabajo porque pues trabajar grabaciones en vivo, vieran qué complicado, yo no sé por qué me tiene esta. Realmente son muy malas las grabaciones en vivo porque pues nadie pensó en que sonaran bien, quedaba como un registro y no les interesaba qué iba a sonar ni cómo se iba a quedar. Pues era un registro, una constancia, y la guardo y la empaqueto. Digo, salvo que no se quemara, pues absolutamente tenemos la dicha de contar con ella. No solamente es cómo procesamos los audios, sino a qué proceso se van a someter. ¿Qué se va a hacer con ellos? La fortuna de haber oído a la maestra Alicia en vivo es que el ingeniero Savitskovsky me decía, ¿y cuál es el color de la maestra Alicia? Eso que estás poniendo ahorita, esa es la voz de Alicia Torres Garza, porque yo lo oí, yo tuve la dicha de escucharla. Uno, pues ahora con la ingeniería se pueden fabricar e inventar, y ahora todo el mundo graba, pero resulta que aquí son documentos históricos únicos. Como digo, no hay edición, no hay segunda toma, porque es así, tal cual como quedó. No le puedo componer el filado a la mesa, porque a mí sale precioso. No le puedo componer el agudo, porque es pródiga en ellos. Pero sí podemos darle su chaineadita, ¿verdad? Su maquilladita, para que ustedes escuchen un material pues, un poco más homogéneo. Agradezco al ingeniero Savitskovsky su pasión, su dedicación para ese trabajo. Al ingeniero Sergio Azoños, al restaurador, porque eso requiere de veras muchas horas de intenso trabajo y de un oído muy peculiar. A Francisco Méndez Padilla, unas notas muy hermosas. Pues él también tuvo la dicha de escuchar a Alicia, de convivir con ella y de saber de qué artista se trata. Francisco Estebanés, con un diseño que ya lo podrán ver y disfrutar, porque realmente es una belleza. Creo que va de la mano. Les puedo decir que es de mis mejores producciones porque tuve la dicha de contar con material que me dio la propia Alicia, previsora de haber guardado
sus constancias artísticas, y pues fue más fácil trabajar a partir de un material así, ir a la cacería de algo que no sé si vaya a existir ni en qué estado, les juro que es muy complicado. La Fonoteca Nacional y el licenciado Sergio Sandoval nos han brindado un gran apoyo para esto, y no se diga el IMBA a través de Saúl Santana, que nos han abierto las puertas de la Sintoteca del Palacio de las Grabaciones. Y finalmente, mi mayor agradecimiento para la maestra Amparo Cervantes. Trabajamos de la mano en ese proyecto, estuvimos juntos, fue un gran, gran apoyo saber que no me tenía yo que echar solo el paquete de producir el volumen 7 de esta colección. Me queda mucho por hacer, o sea, estoy muy contento y por otra parte siento así como de ojalá no se vaya el maestro, ojalá no le quiten el presupuesto, ojalá al país siga interesado por la cultura, ojalá le caiga bien a alguien más para que nos deje seguir trabajando, ¿sí? Porque lamentablemente hay proyectos que quedan seccionales o quedan institucionales y es una vergüenza, es una vergüenza. Deberíamos de preservar, no me voy a hacer rico con esto, se los juro, por el placer que me da de oír a Alicia nuevamente y compartirlo con ustedes, es una dicha inmensa. Muchas gracias. Comentábamos anteriormente la importancia que tuvo en la carrera de Alicia Torres Garza el papel de Liu en Turandot. Por suerte se incluyen en el CD los tres fragmentos más importantes asignados por Puccini al patético personaje de la esclava que no duda en sacrificarse por su amado señor. Vamos a escuchar justamente la escena de la muerte, correspondiente a la función de 1980, con la participación de Irma González, David Portilla y Alberto Jamín. Es el coro y la orquesta del Teatro de Bellas Artes, todos bajo la dirección de Luis Berber.
Y finalmente, vamos a pedirle a la maestra Torres Garza que nos dirija unas palabras. Antes que nada, doy gracias a la vida por permitirme llegar y estar aquí en este momento. Un instante en el cual han pasado frente a mí 55 años de mi carrera, de mi vida. Heredé de mi madre, pianista, su sensibilidad, de mi padre cantante, la voz, y de ambos el temperamento y el amor que me inculcaron por la música, la lectura, el arte y la poesía. Su apoyo me llevó a enamorarme de esta carrera, la cual se convirtió en mi pasión y mi razón de ser. Asimismo, gracias al entusiasmo de mis padres, llegué con doña Fania Nitúa y Eulalia Ruiz, quienes forjaron mi carrera desde el punto de vista vocal, pues su técnica me fue siempre elogiada en donde quiera que canté. Por mi vida han pasado personas muy importantes. Hacer una lista de todas ellas sería labor interminable, pero en este momento me gustaría mencionar a tres maestros que me enseñaron los estilos de la música italiana y la francesa: los maestros Guido Pico, Huberto Muñay y Salvador Ochoa. Tanto a ellos, directores de orquesta, maestros, repasadores, como a un gran número de compañeros cantantes, algunos ya idos y otros vivos aún, los llevo en mi recuerdo. Para todos ellos, mi afecto, respeto y admiración. Mi boleto de entrada en la vida me regaló un don, y con ese don, una misión muy importante, la cual vivo cumpliendo. Sigo mi camino y me esfuerzo por dejar huella. Esto es lo que disfruto y me llena de satisfacción y orgullo. En su poema a la música, el gran poeta francés Charles Baudelaire nos dice que a menudo la música nos lleva como en un mar agitado y tormentoso. Otras veces solo es calma, como una mar tranquila. En este poema veo reflejado lo que para mí es y ha sido la música, el canto, la ópera, la vida misma. Después de agitados años de presencia en el escenario, viviendo la pasión, el amor, el duelo, la alegría exultante y todas las emociones que experimenta un artista cuando da vida a tantos y variados personajes, hoy veo reflejada en el espejo de la mar tranquila la imagen de la satisfacción por lo que he realizado en el pasado, en la ópera, el recital y el concierto, así como el contento por los logros y satisfacciones del presente. Al transmitir a nuevas generaciones de cantantes todo lo que yo recibí de mis maestros, anhelo por ellos, para ellos, la realización artística que solo se alcanza con entusiasmo, con una gran pasión, con entrega sin límites a la música. Agradezco con todo mi corazón a las personas que han tenido un papel importante en el logro que hoy nos reúne en esta sala. Al maestro René Avilés Favila, a quien admiro como escritor, periodista y gran promotor de la cultura, le expreso mi gratitud porque ha sido él, como director de Extensión Universitaria de la UAM Xochimilco, quien decidió apoyar este proyecto. También agradezco a la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco por patrocinarlo. Al magnífico contratenor Héctor Sosa, productor artístico, con todo el eficiente equipo técnico que le acompaña en esta encomiable tarea de rescate de la historia de la ópera en México. A Francisco Méndez Padilla, autor de los textos del disco, por seguir y valorar mi carrera. A Limba, por darnos las facilidades para el uso de sus instalaciones a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera. Gracias al licenciado Jaime Ruiz Lovera, al licenciado Roberto Mejía, con todo su equipo.
al maestro Ramón Vargas, que tan gentilmente me ha mandado esta carta, tenor exitoso, cantante mexicano de talla internacional, con cuya presencia no pudimos contar debido a causas de fuerza mayor. Agradezco la atención de enviarme su mensaje. A todas las personas que de una u otra forma han apoyado la realización de este evento y a todos ustedes, amigos y amantes de la ópera aquí presentes, por honrarme con su asistencia. Gracias. Antes de concluir con esta presentación, vamos a disfrutar de un último fragmento vocal perteneciente a este disco. Se trata del aria de Antonia, de los cuentos de Hoffmann de Jacques Offenbach, en una función de 1982 con Enrique Ricci al frente de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes.
vamos a despedirnos. ¿Sí? Agradecemos su presencia a los integrantes del Presidium, así como a todos los asistentes, y los invitamos a disfrutar de un vino de honor ofrecido por la UAM Xochimilco en la terraza del Palacio. Muchas gracias y muy buenas noches. Ahora veo que Héctor no quiere que me corran. Eso es tuyo, amigo.